Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Base Cúbica Inmobiliaria y estoy muy contento el día de hoy porque al fin voy a poder presentarles esta casa que ya quería traerles desde hace unas semanas y hoy al fin se nos está haciendo poder grabarla. Así que acompáñame, vamos a conocerla, una casa con 315 metros de terreno, 250 de construcción y 3 recámaras, así que vamos a conocerla. Vamos a comenzar con este garage techado para dos vehículos, el cual tiene también un piso de concreto estampado y lo único que le falta a esta casa como detallito son las tapas aquí del biodigestor y de la cisterna, pero pues eso no nos afecta. También vamos a ver que tiene un acabado con piedra chapa natural de aquí de la región que le da ese acabado y ese contraste a la casa muy muy bonito. Desde aquí, desde la entrada, vamos a conocer en el pasillo de acceso. Vamos a estar observando que ya comenzamos con el lujo de esta casa, dado que tenemos pisos de mármol de aquí hasta la entrada. Otros detalles que desde aquí me empiezan a encantar de la casa es que aquí vas a poder tener un jardín muy, muy bonito, además de que vamos a tener esta iluminación indirecta que nos va a dar en la noche una vista espectacular del recibidor a doble altura. Y ahora sí, acompáñame a conocer por dentro esta hermosa propiedad, comenzando con esta maravillosa puerta que es de muy buen tamaño y por si fuera poco, por si necesitas meter un coche, por si quieres meter un piano o lo que quieras, mira, también tenemos esta súper apertura. Además de que vamos a tener este recibidor a doble altura con una increíble entrada de luz natural, una excelente ventilación también, que es el principio de una buena casa. Continuando en el área social después de este recibidor, vamos a encontrar el área de sala y comedor, el cual tiene una vista panorámica hacia el patio, que en un momentito vamos para allá. Y quería mencionarte dos cosas muy importantes. La primera es que absolutamente todos los pisos de esta casa tienen cubiertas de mármol, son pisos de mármol, y la altura de aquí del espacio de sala y comedor es de 2.8 metros, lo cual nos permite optimizar la frescura de toda la casa. Esta parte de la sala ya viene preparada para conectar tu televisión, para que traigas aquí toda tu sala, tu mudanza nueva o todo lo que vayas a estrenar. Y también quiero mostrarte cómo es la apertura de las ventanas o de los ventanales de la sala, que es una apertura totalmente panorámica para aumentar aún más la frescura que tenemos, además de la altura que te había mencionado. Como puedes ver, queda totalmente abierto y le da una continuidad hermosa la casa. Y aquí vamos a conocer el área exterior, que también es un área social. Mira qué increíble patio puedes tener acá o qué increíble jardín puedes tener aquí. El área que vemos que en este momento tiene terracería es de aproximadamente 55 metros, así que ya te imaginarás todo lo que puedes plantar o poner ahí. También quiero mencionarte esta, que es la primera vez que veo una piscina con cubiertas totalmente de mármol. Y nada más, mira el color delicioso que tenemos acá. De verdad que es inevitable tener ganas de echarse un chapuzón acá. Pero bueno, estamos grabando, así que no podemos en este momento. Y esta parte también, como les había comentado, que tiene todo cubierta de mármol, nos da un espacio para que en un futuro tú puedas poner una terraza del material que tú quieras. Si quieres poner una terraza de concreto, lo puedes hacer. Si quieres poner una terraza de madera, de herrería, lo que tú quieras.
Y continuando desde el comedor, nos vamos a encontrar con la cocina, la cual ya tiene esta barra desayunadora con cubiertas de granito, al igual que todas las barras de la misma cocina. Esta ya te va a incluir las gavetas, tanto las superiores como las inferiores, además de esta parrilla. Bueno, no exactamente esta parrilla, pues ya se cambió en la casa. Las casas que tenemos disponibles van a tener una parrilla eléctrica. Lo que sí te va a quedar igual es la tarja doble, la grifería y la preparación para la campana también. De este lado también vamos a tener un espacio muy amplio para cualquier tipo de refrigerador que tú quieras. Y de este vamos a encontrar también, al igual que en la sala, unas conexiones para TV, así no te fastidies cortando o cocinando. Y por aquí vamos a conocer el área de alacena, que la verdad es de un muy buen tamaño, suficiente la verdad para una despensa de 15 días, de un mes si quieres, o lo que necesites. Y de un lado de la alacena vamos a encontrarnos con el área de lavado o el área de servicios, la cual ya tiene la preparación para tu lavadora, para tu secadora, además de que si lo quieres usar en algún momento como un cuarto de servicio, pues también tienes el baño completo, el cual ya tiene la regadera, el inodoro y el lavamanos. Y de este lado, accediendo por el pasillo de servicio, pues también vamos a tener esta puerta. Aquí quiero mencionarte que en el área del pasillo de servicio, que la verdad es de muy buen tamaño también, para que no esté una casa junto a la otra o pegadas o compartiendo pared con pared, pues bueno, tenemos este calentador que también está incluido en el precio de la casa, así como el hidroneumático o el presurizador, lo cual va a hacer que tengas una excelente presión de agua todo el tiempo. Y aquí también junto a la cocina nos vamos a encontrar con esta bodega, que ya ven que siempre digo que son muy útiles las bodegas y no me van a dejar mentir. Aquí les dejo para que le echen un ojo. Y aquí a la izquierda, justo frente a las escaleras, vamos a tener el medio baño de visitas, que a mí me gusta mucho esta idea porque es un medio baño para visitas de una manera muy privada. Entonces pues ni siquiera se ve cuándo se estén usando o cuándo no. Algo que quiero recalcar es que este medio baño ya cuenta con el extractor, al no contar con una ventilación natural, pero no importa, o sea, el extractor siempre te hace ese trabajo. Y ahora sí, vamos a conocer el área privada en la planta alta de esta casa. Y ahora sí, subiendo las escaleras, lo primero que nos vamos a encontrar es esta área de sala de TV, o que tú pudieras convertir en un estudio o en una oficina privada. Aquí con una simple hoja de cancelería, tabla roca o lo que quieras, lo puedes volver incluso tu oficina. Lo importante es que en esta privada, creo que ya lo habíamos mencionado, tenemos fibra óptica, así que el internet no va a ser impedimento para todas tus actividades. Y ahora también vamos a conocer las dos recámaras secundarias. Un punto también que me gustaría comentarte es que estas recámaras son totalmente idénticas, así no vas a tener ningún detalle o problema con tus hijos que uno quiera a la derecha y el otro quiera a la izquierda, ¿no? Porque son totalmente idénticas. Vamos a conocerlas. Lo primero que vamos a encontrar es la puerta hacia el baño completo, pero eso ahorita lo explicamos. Vamos a ver el interior de la recámara número 1, que tiene una medida aproximadamente de 3.5x4, la cual tiene ya el espacio completo para closet de pared, y también, como vamos a ver, tenemos arriba un espacio para almacenar maletas, para tener también de bodega, además de la que tenemos abajo, lo que tú quieras. También este cuarto ya tiene todas las conexiones para televisión, para cable, y aquí tenemos el tema de la ventana, el cual nos da una iluminación natural muy buena, además de permitirnos tener esta corriente de aire, que lástima que no la pueden sentir porque está deliciosa.
Y este es el baño completo de la primera recámara, en el cual vamos a encontrar primero que nada la meseta, que es del mismo material que vimos en el medio baño para visitas. Es una cubierta de mármol Santo Tomás. Su buena grifería, su lavamanos y también un punto bastante a considerar es el tema de la iluminación natural que tenemos. Si bien tenemos encendido en este momento la lámpara, en realidad quiero mostrarte que no afecta para nada. Además de la iluminación, también nos da una buena ventilación en el baño. Aquí vamos a encontrar el área del inodoro, la regadera, que tiene muy buena presión de agua, que en un momentito vamos a conocerla. Y aquí, ¿qué le falta a este baño? Solamente le falta el fijo de cristal templado, el cual se vende como adicional y la verdad está a muy buen precio. Y de aquí salimos de la primera recámara y entramos a la recámara número 2, la cual, como había mencionado, es totalmente un espejo. Vamos a encontrar exactamente lo mismo, el mismo espacio, tanto aquí en cuanto a medidas como el closet, el área para maleteros o para bodegas, una ventana totalmente idéntica también. Y vamos a conocer el baño, que también es igualito, solo que aquí, pues sí, te voy a mostrar el tema de la presión de agua, la cual tenemos una presión de agua excelente. Cerramos rápidamente para no desperdiciar agua y vamos a la recámara principal. Y ahora conocemos la recámara de los papás. Esta recámara, que tiene una medida mucho más grande que las anteriores, aproximadamente 3.5 por 6 metros, lo cual la hace suficiente para tener una recámara y un juego de cama king size, además de una pequeña salita aquí. Esta habitación también, al igual que las otras dos, tiene ya la preparación para aires acondicionados, incluye los hamaqueros y, además de que, como vimos en la recámara número 1, tiene todas las preparaciones para televisión justo frente a la cama. Y ahora, un espacio que también es favorito de casi todas las personas, vamos a conocer el vestidor de la recámara principal. Este espacio es muy amplio, como pueden ver, e incluye dos espacios suficientes y no hay pleitos con quien se queda con la parte más grande. Es muy espacioso. Y de este lado también vamos a tener el muy solicitado doble lavamanos para tu pareja y para ti. Entonces no va a haber ningún tipo de conflicto. Y vamos a encontrar también la misma cubierta en mármol Santo Tomás que habíamos conocido en todos los otros baños. Y aquí, para finalizar, vamos a encontrar el área húmeda o el baño completo de esta recámara principal, la cual pues también vamos a tener el mismo tipo de grifería de excelente calidad, el inodoro y también una ventana para ventilación e iluminación de la misma. Y hasta aquí finalizamos con el video recorrido de hoy. El precio de esta casa es de $3,370,000, aunque de todas maneras te vamos a dejar en la descripción del video el precio actualizado por si hay algún cambio, ya que solo nos quedan dos casas disponibles, una para entrega en mayo y la otra para agosto de este mismo año, y puede ser tuya con solo el 25% de enganche y el saldo una vez que ya esté lista la casa, con crédito bancario o con recurso propio. Así que si te gustó esta casa o te encantó como a mí, no dudes en llamarme. Aquí te vamos a dejar mis teléfonos para que me llames o me mandes un WhatsApp.
También puedes encontrarme como George el de las Casas en Instagram y en TikTok. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir este video. Te agradezco el haberme acompañado y nos vemos a la próxima. ¡Saludos!